perdió. Atacan los Piratas. 3-2. Llegó Anthony. Otro tapón de Uther. Ha hecho algo que no es común en un primer periodo. 4 tapones. Sí, pero también es que siguen retando. Buscando la penetración con Ramos. Confronta sus problemas. Finalmente la pierden. Adelantado de Wayne con Víctor Lee, que se fue hasta abajo. La bandejita para Víctor Lee. La ofensiva del equipo de los Cari Duros de Fajardo. Y están siendo sumamente efectivos. Wayne Ross de 3. Ahí va eso. Ese tiro de 3 no falla. Al igual que las baterías Interstate. Evander busca la penetración. Se comprometió. Se quedó con ella Durán. Wayne Ross contra el cristal. Lo consiguió. Restando 7 minutos con 11 de acción. Triple en un momento de detener el avance por los Leones de Ponce. Wayne Rose, buen movimiento con Guitián de 3. Ahí va esto. Se queda con la marca de Jade Fernández. Buscando las cortinas. Ya están dando el espacio. Decide atacar de 3. Ahí va eso para Wayne Rose. Nuevamente los Leones, que también tienen a Wayne Rose en cancha. Derek Gris con buen pase en contorsiones. Contra el cristal. Está atendiendo en este momento. Ansel Guzmán. Se están repartiendo también buenas gestiones defensivas. Buen tapón por parte de Derek Gris. Wayne Rose. Guitián con mucho tiempo y espacio de 3. Ahí va eso. Propósitos de estadística. Brian Conklin, que vuelve a producir para el equipo de los Piratas de Quebradilla. Wayne Rose en la penetración. Me parece que vi al Wayne Rose de algunos años atrás con el equipo de los Indios de Mayagüez. Pide que le abran la cancha. Justin quiere el pick and roll con dificultad. Se la sacan de las manos. Adelantado con Carlos Rivera. Carlos, 2 pasos contra el cristal. Consigue el canasto el veterano. Medina, nuestro estadístico en la mesa de transmisión. Wayne Rose sacó bien para Guitián. Va de 3. ¡Bum! Bombazo de Guitián, ese canasto de 3 no falla. Ahí lo podemos observar, el primer canasto de Guitián en este segundo periodo. Y luego viene otro canasto por parte. Aguada gana por 7 y tiene la vuelta, restando 1-10. Se la quitaron a Holland. Ahí se va en escapada. ¡Guapa! Estaba diciendo, ahí está nuevamente. Primero cortan el balón. Ok, el refuerzo de Ponce consigue el canasto. Ahí está nuevamente, tremenda defensa de Rose y mejor el donqueo. Dos veces jugar. No trate de jugar uno contra uno, porque Ponce ha venido a defender muy bien en los últimos minutos. Solito Guitián de 3. ¡Bum! Ese tiro de 3 no falla. Stone en el intento de 3, no pudo ser. Rose con 8 segundos, adelantado. La Guirita contra el cristal para Mojica. Rose con el balón. Le quedan 4 para ejecutar. Tiene que ejecutar. Le quedan 2. Tiene que irse a buscar el aro. Y en el último segundo ahí. Y ese fue en el último segundo, cuando apenas no quedaba nada esa penetración. Por lo menos en este primer tiempo, Ponce ha estado dictando la pauta de cómo se juega. Hay Uther cerca del aro. Hay 3 de Bayamón, pero Uther recibió el balón bien cerca del canasto. Por los Leones. Es importante que Ponce empiece a apretar el paso. Sí, Guitián de 3. ¡Bum! Ese tiro de 3 no falla. 12 en 6 para un 50%. Guitián, Wayne Rose lo buscó de 3. ¡Bum! Bombazo Interstate. La batería que no falla. Yo solito. Ataca Ponce. La intención fue muy buena de Alex Abreu. Rose lo buscó de 3. ¡Bum! Ese tiro de 3 no falla.